ondartzetara joan dan jende kopurua nabarmen hasi da aurten euneko amairu hogeta zei. Azkunde hori dalata, areatzetan 2 milioi zeireunda berrogeta amairu mila bizitari izatera eldugara, denboraldiko lau hilabetetan izan dugun eguraldiak be, eragin daun eurri baten eguraldia oso egokia izan dalako ondartzetara joateko. Las personas usuarias han concedido este año un 8,61 de nota a las playas. Es la calificación más alta obtenida por los arenales desde que hacemos las encuestas de satisfacción. Es por eso también el mejor reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que trabajan durante toda la temporada de playas para conseguir que todo salga bien. Y es la mejor prueba de que el sistema de gestión que la Diputación Foral de Vizcaya aplica en las playas Funciona. De que la coordinación estrecha que mantenemos con los ayuntamientos es una fórmula de éxito, dado que así se responde a las necesidades de las instituciones que participamos en este procedimiento y también a las demandas de la ciudadanía. Porque la de este año es la calificación más alta, pero no debemos pasar por alto que esta valoración no ha bajado nunca del notable, lo que indica que los estándares de calidad se mantienen muy altos y deja ver sin atismo de duda la solidez con la que la ciudadanía percibe la gestión que realizamos en estos espacios naturales públicos. Este año, además, no solo ha crecido la valoración global de las playas, lo han hecho también el resto de indicadores. La percepción de la seguridad en las playas por parte de las personas que las visitan ha subido un 0,42 y se sitúa en el 9,34. La nota más alta de las recibidas hasta ahora, en un aspecto que es habitualmente el mejor valorado por quienes participan en la encuesta de satisfacción que realizamos cada año. Como es habitual también, el servicio de socorristas es el mejor que la mejor puntuación que reciben. Un 9 ,99, 93, perdón. Este servicio sigue mejorando año tras año su calificación. Es por ello que quiero mandar desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento tanto a sus responsables como a todas las personas que han formado parte de él, tanto este año como en los anteriores. Porque no solo estas calificaciones lo consolidan como un servicio de excelencia, también lo hace la valoración que se hace del trato que dispensan a la ciudadanía, que es de un 9,32. Las asistencias que han prestado las y los socorristas también se han incrementado con respecto al año anterior, algo lógico si tenemos en cuenta el aumento de la afluencia a las playas. En conjunto han sido 4.185 frente a las 3.905 del año pasado. La mayoría de estas atenciones estaban relacionadas con heridas y picaduras de salvirón, como siempre viene siendo habitual, y se han practicado 101 rescates en el mar. Afortunadamente, solo una parte pequeña de las personas atendidas han precisado ser trasladadas a un centro sanitario. Estamos hablando de 121 casos que han precisado ese traslado y en correspondencia con el número de usuarias y usuarios que han acudido a las playas, ha sido el mes de julio el de mayor actividad de los y las socorristas. Les adelanto que hemos hecho ya una provisión presupuestaria para ampliar una vez más la duración de este servicio y prestarlo desde junio a septiembre, coincidiendo plenamente, por lo tanto, con la temporada de playas habitual, respondiendo así a la demanda trasladada desde diferentes asociaciones que representan a las personas con movilidad reducida en las reuniones que hemos mantenido con ellas. En lo relacionado con la limpieza, el servicio foral ha retirado de los arenales 596.620 kilos de residuos, la mayoría de los cuales procedían de los materiales que arrastran las mareas hasta la orilla. Eh, en la apertura de la temporada de playas anunciamos una serie de novedades y una de las novedades pues, fue esa precisamente. ¿no? Es un programa piloto que hemos hecho este año. Como un programa piloto, por lo tanto, eh, está siendo objeto de, de valoración y, por lo tanto, hay un margen de mejora. Lo que sí que hemos visto es, al ser unas papeleras que no pueden ser instaladas en lo que es el arenal, pues eh, la verdad es que han tenido una utilización menor de la que nosotros esperábamos. Entonces, bueno, le estábamos dando una vuelta en ese sentido a ver cómo lo podemos, eh, podemos mejorar, ¿no? Esa ese, ese, pues es la resulta que hemos tenido en ese sentido. Nuestro objetivo es mejorar, eh, mantener y mejorar la cartera de servicios que prestamos en las, en las playas. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues hay algunas cuestiones que, bueno, eh, hay que mejorar, como puede ser, pues, eh, no sé, la accesibilidad o, o el transporte, pero hay que tener en cuenta también que, bueno, hay diferentes aspectos que todos a la vez no los podemos ir, eh, pues, eh, no sé, solucionando, puesto que además pueden presentar una dificultad. ¿no? En, en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, claro, es que según qué tipo de playa sea, pues hay algunas playas que son más salvajes que otras, entonces la accesibilidad pues tampoco tiene una solución fácil. Y bueno, pues pero en ese sentido también estamos trabajando